Bienvenidos. En este vídeo aprenderemos cómo limpiar el frigorífico de manera fácil y efectiva. Es importante mantener nuestra nevera limpia, y organizada para garantizar la frescura y seguridad de nuestros alimentos. Sigue estos sencillos pasos para lograrlo. Comencemos. Antes de comenzar a limpiar el frigorífico, es importante preparar el área y asegurarse de tener los materiales necesarios. Aquí hay algunos pasos previos que puedes seguir. 1. Vacía la nevera. Lo primero que debes hacer es vaciar la nevera por completo. Retira todos los alimentos, las bandejas, los cajones y cualquier otro objeto que esté dentro de ella. 2. Prepara una solución de limpieza para limpiar el frigorífico. Necesitarás una solución de limpieza suave, puedes usar agua tibia y jabón suave, o una solución de vinagre y agua, evita usar productos químicos fuertes, ya que pueden dañar el interior de la nevera. 3. Consigue los materiales, además de la solución de limpieza, necesitarás un cubo o un recipiente para mezclar la solución, toallas o paños de microfibra para, limpiar y secar, y un cepillo suave para fregar las áreas difíciles. 4. Desconecta la nevera, antes de comenzar a limpiar, desconecta la nevera de la corriente eléctrica, y retira el enchufe de la toma de corriente. Esto es importante para evitar accidentes eléctricos durante el proceso de limpieza. 5. Prepara el área, una vez que hayas vaciado la nevera y tengas todos los materiales a mano, es hora de preparar el área, coloca toallas o periódicos en el suelo debajo de la nevera para evitar que el agua y la solución de limpieza se derramen en el suelo. Siguiendo estos pasos previos, estarás listo para comenzar a limpiar el frigorífico de manera segura y efectiva. Desmontaje y limpieza de los compartimentos una vez que hayas preparado el área y los materiales necesarios, es hora de comenzar a limpiar los compartimentos de la nevera. Sigue estos pasos para retirar las bandejas y cajones y limpiarlos adecuadamente. Retira los cajones y las bandejas. Comienza retirando todos los cajones y las bandejas de la nevera. Si tienes dificultades para retirarlos, consulta el manual de usuario de tu nevera o busca en línea para obtener instrucciones específicas. Lava los cajones y las bandejas, lava cada cajón y bandeja con la solución de limpieza suave, usa el cepillo suave para fregar las áreas difíciles, como las esquinas y las ranuras, asegúrate de enjuagar bien con agua limpia, y secar con una toalla o paño de microfibra. Limpia el interior de la nevera. Luego, limpia el interior de la nevera con la solución de limpieza suave. Usa un paño de microfibra para limpiar todas las superficies, incluyendo las paredes, el techo y el piso de la nevera. Lava los estantes de la puerta. No te olvides de limpiar los estantes de la puerta de la nevera también. Retíralos y lávalos con la solución de limpieza suave, y enjuaga bien con agua limpia. Seca todo. Una vez que hayas terminado de limpiar, asegúrate de secar bien todos los compartimentos antes de volver a colocarlos en la nevera. Esto evitará que se forme humedad y moho en el futuro. Siguiendo estos pasos, tu frigorífico estará limpio y listo para usar. Asegúrate de volver a colocar todos los compartimentos en su lugar y enchufar la nevera de nuevo a la corriente eléctrica antes de volver a colocar los alimentos en ella. Desinfección La desinfección es un paso crucial en la limpieza del frigorífico, ya que ayuda a eliminar bacterias y otros microorganismos, que pueden causar enfermedades e infecciones. Aquí te mostramos algunos consejos para desinfectar tu frigorífico de manera efectiva. Usa una solución desinfectante, en lugar de usar solo agua y jabón para limpiar tu frigorífico. Considera agregar un desinfectante suave a la solución de limpieza. Puedes usar una solución de agua y lejía en una proporción de la 1 y 10, o un limpiador de superficies aprobado por la EPA. Limpia todas las superficies. Asegúrate de limpiar todas las superficies de la nevera, incluyendo las paredes, el techo, el piso y todas las bandejas y cajones. Usa un paño de microfibra para limpiar todas las superficies. Deja que el desinfectante actúe. Una vez que hayas aplicado la solución desinfectante, déjala actuar durante al menos cinco minutos antes de enjuagarla con agua limpia. Esto permitirá que el desinfectante haga efecto y mate las bacterias y otros microorganismos. No olvides la puerta. También es importante limpiar y desinfectar la puerta del frigorífico, incluyendo los estantes y los bordes de goma. Asegúrate de limpiar todas las superficies y enjuagar con agua limpia. Lava las manos después. Después de limpiar y desinfectar tu frigorífico. Asegúrate de lavarte bien las manos con agua y jabón. Esto ayudará a prevenir la propagación de bacterias y otros microorganismos. Siguiendo estos consejos, podrás desinfectar tu frigorífico de manera efectiva, y mantenerlo limpio y seguro para almacenar tus alimentos. Eliminación de malos olores. La presencia de malos olores en el frigorífico es algo que puede ser desagradable y poco saludable. Aquí te presentamos algunos consejos para evitar. Y combatir los malos olores en la nevera. 1. Verifica la fecha de caducidad. Es importante revisar regularmente la fecha de caducidad de los alimentos en el frigorífico. Los alimentos caducados o en mal estado son una fuente común de malos olores. 2. Usa recipientes herméticos. Utiliza recipientes herméticos para almacenar tus alimentos en el frigorífico. Esto evitará que los olores se mezclen y se propaguen. 3. Usa bicarbonato de sodio. Coloca un recipiente con bicarbonato de sodio en el frigorífico para absorber los malos olores. Reemplázalo cada tres meses para mantener su efectividad. 4. Limpia regularmente. Limpia tu frigorífico regularmente para evitar la acumulación de restos de alimentos y la formación de moho, lo que puede causar malos olores. 5. Usa carbón activado. El carbón activado es otro producto que puede ayudar a absorber los olores del frigorífico. Puedes colocar algunos trozos en un recipiente y dejarlo dentro del frigorífico. Siguiendo estos consejos, podrás prevenir y combatir los malos olores en tu frigorífico. Manteniendo un ambiente fresco y limpio para tus alimentos. Organización La organización de los alimentos en el frigorífico es clave para mantenerlos frescos y seguros. Aquí te presentamos algunos consejos para organizar tus alimentos en el frigorífico. Separa los alimentos. Separa los alimentos crudos de los cocidos para evitar la contaminación cruzada. Coloca los alimentos crudos en los estantes inferiores y los cocidos en los superiores. Almacena los alimentos correctamente. Coloca los alimentos en los cajones y compartimentos adecuados, según sus necesidades de temperatura y humedad. Por ejemplo, los vegetales deben ir en el cajón para verduras y frutas. Coloca los alimentos más perecederos delante. Coloca los alimentos más perecederos, como las carnes, los pescados y los lácteos, en los estantes delanteros del frigorífico, para que estén más visibles y no se olviden. No sobrecargues el frigorífico, no llenes el frigorífico demasiado, ya que esto puede impedir la circulación del aire, y provocar una temperatura irregular en el interior. Revisa regularmente. Revisa regularmente los alimentos en el frigorífico para asegurarte de que no estén caducados ni en mal estado. Deshazte de los alimentos que ya no se pueden consumir para evitar la acumulación de bacterias y malos olores, siguiendo estos consejos podrás mantener tus alimentos frescos y seguros en el frigorífico, y evitar la contaminación cruzada y el desperdicio de alimentos. En conclusión, la limpieza y el mantenimiento adecuado del frigorífico son esenciales para garantizar la seguridad alimentaria y prolongar su vida útil. Esperamos que los consejos y pasos proporcionados en este artículo hayan sido de ayuda para lograr una limpieza adecuada y efectiva. Además, si estás interesado en obtener más consejos y trucos para mantener tu hogar limpio y organizado, te invitamos a suscribirte al canal de YouTube Carla Peña y visitar el sitio ordenog.com. Por último, nos encantaría escuchar tus experiencias y recetas de productos de limpieza en los comentarios. Compartir tus conocimientos y aprender de los demás es una excelente manera de mejorar tus habilidades de limpieza, y mantener un hogar limpio y seguro para ti y tu familia. Gracias por leer.